Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 4, si no falla la memoria, de Cuphead. Esa historia al principio dije, me hizo dudar al principio el primer capítulo, pero después ya, cuando antes de que acabase el primer capítulo dije, hostia, está de madre, ¿por qué? Porque me cuento de un compañero, bueno, de un mundo en el que en el Pacífico esto ya un poco coño, más o menos al principio, bueno, en fin. Bueno, que nos cuenta que hay otro mundo y todo eso, en fin. Que tiene que irse a la policía. Y ahí está, corrupción y todo eso. Asesinato, un montón de cosas, en fin. Básicamente, empiezan con eso, nos cuentan todo. Están dos policías y uno muere, un compañero muere. Porque era uno de esos bichos ahí de ese mundo y lo mata, y en fin. Que él quiere venganza, la contratan a la Loli. El policía no se fía, pero unas movidas, estás de bien. Luego cuando encuentran ahí, la acción es bastante muy bu es muy buena la acción, es muy buena la acción que hay en este anime, es muy bueno. Voy a decir esta historia, en este anime es muy bueno, es bastante bueno, a decir verdad. Al principio dije, qué mierda, un poco la serie, un poco mierda, dije, bueno, lo que decía, no me llama mucha atención, pero ahora está llenando mis expectativas. Bueno, aquí hay un montón de personajes que no vienen traducidos, como a mí me gusta. Como ya sabéis. Ah, ¿por qué? Porque me da, hacer, me da muchísima pereza hacer control C, ¿vale? Kei Matoba. Kei Matoba. Kei, Kei. Kei Matoba, ¿vale? Kimatova y pone el oficial de policía Santa Teresa, un detective con un muy bien especial. Es una alergia a los... Tiene alergia a los gatos, pero tiene un gato negro por alguna razón. Eso es verdad. Lo cual dice que se siente pena porque en una investigación encontró ese gato, le hirieron y él decidió cuidarlo y nadie quiere cuidarlo y en fin, él se lo queda. Tirana, es verdad. Tirana Ecuseririca. Su nombre es raro, ¿vale? Ese lo digo. A primeras ya te lo digo, el nombre es raro de la Loli, es raro el nombre. En un aprendiz del caballero del reino de Falvani, en el mundo diferente, Leto Semani. Además de esgrima, también puede manejar magia llamada Mildi. Esta es. No, esta no, sí. No, ¿quién era? Estas dos son compañeras. Vale, creo que esta es la exnovia. La ex mujer del prota. Se llama Shiru Epusu. Creo que esta es la ex mujer del prota. Creo, creo. No me habéis hecho caso. No me acuerdo ya. Pero puede ser. Una forense policía de Santa Teresa, la ex novia, ¿eh? No, toma. Ni. Bueno, lo mismo. Este hijo de puta es un traidor. Este era el jefe de policías y era el traidor que está con los enemigos. Hijo de puta, Yaku. Hijo de puta, te merecía la muerte. Estuvo bien tu muerte. Encima te lo dice el policía, ¿eh? Mataba y te lo dice. Le dice, eras como un padre para mí. Te lo dice todo, ¿eh? Decía el oficial de policía de Santa Teresa. El jefe de la especial. Letra incógnita, una persona de hijo de puta. Eres un cabrón. Este creo que no ha salido. Este tampoco. Esta sí, las dos han salido. Muy bien, tú no lo copies, tranquilo. Jamie Osutin. Jamie Austin, como pone ahí. Como quieras llamarlo, ¿eh? Detective Fuki especial, amigo de Kami, ex niño obeso, ¿qué? No tiene sentido esa. ¿Es un niño? ¿Es un niño? Ay, señor. Cameron es usted fan. ¿No es que uno más raro tienes? Que solamente se llaman así, lo pasa, como ya sabéis. Traductor Google y esa basura, como sabéis a veces. Detective Funky especial, amigo de Jimmy.
Chica podría original, claro que sí, súper sentido todo. El cura, este pavo es un puto chorizo, pero que flipas, ¿eh? Bisu Oniru o Bisonel. Puto, es un chorizo que flipas, es un cura, pero es un chorizo que flipas, ¿eh? Pero sí, claro. El quemado almacén de información del pastor, dueño del club. Este se ha salido, el. Hostia. Ah, ¿que pone sus nombres? ¿En serio? Lo pone a hijo de puta. Lo pone los nombres. Y yo traduciéndolo, ¿sabes? Hijo de. Los nombres. Cameron, Stefan. Se lo pone ahí. Jenny Austin, pues está bien. Aunque lo pone el 3, tío. Matova, a la primera me importa. Liana. Lo ponía atrás, tío. Este tiene la voz de Yaya, no sé tu nombre, compañero. Helada, no, tiene. Melada, creo que se llama. Bueno, este es, tiene la voz de Yaya. Este viejo tiene la voz de Yaya y me encanta. Es un máquina. In the air tonight, en el aire esta noche. No siento por el sueño, no sé por qué tengo sueño, de verdad. Yo ya he dicho en los viajes anteriores, tenía que dormir y tengo sueño. He matado a B y Tirana, dirigen a la torre del bosque siguiendo a Celada. Eso, Celada se llamaba el otro, ya. Que fue el apagón del incidente. Bueno, aquí está viendo a. ¿Cómo se llama? Tirana, bueno. Tirada aquí con Madame. Está feliz, ¿eh? Está sonrojadita. Se va a enamorar. Ya dirás tú. Madame, aquí. ¡Oh! Pucheros. Ya lo que faltaba, ¿no? La temporada, pucheritos. Bueno, aquí estamos. ¿Este es hombre? No me. De verdad es hombre. Me rayas, ¿eh? Bueno, aquí están las dos, aquí observándole. A Madame. Aquí la ex mujer, ex novia. Ex mujer, ex novia, ¿eh? Las dos cosas, ¿verdad? Yo aquí estamos viendo aquí una. De repente me ha parecido a que era. Albedo, no sé por qué. Me ha parecido la cara de Albedo, no sé. No preguntes por qué, pero me ha parecido así. Y pues nada, vamos a ver. Dios mío, gente. Perdón, no he dicho nada. He dicho. Perritos kawaii. En fin. ¿Qué ganas tengo de Kawakari? Kawa, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre entero. Me acuerdo la palabra clave, pero no la otra. A ver, bueno, vamos a ver lo de Cop con las leches.次回のコップクラフト。 ¿Lo ves? In the air, o sea, en el aire esta noche. Así que nada más, aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima.